1940, época decisiva en cuyo transcurso se determinó el sentido de muchos actos políticos, económicos y sociales que tienen vigencia aún hasta nuestros días. 1940, año de grandes movilizaciones populares que asistían a transformaciones y progresos tales como los experimentados en los medios de transporte, entre los que descollaba el avión para las visitas ilustres y cierta clase social. Mientras, los barcos seguían trayendo su carga de una generación de inmigrantes que huía de la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial. 1940, un periodo en el que la industria nacional dijo un presente definitivo, dando lugar también a la conducta de una clase trabajadora de características inéditas hasta entonces en el país y que se convertiría en esos mismos años en partícipe de su propio destino. 1940, época de crisis para todos los valores que servían de patrón a nuestra sociedad. Surgieron muchos nuevos y otros cayeron. Algunos valores del pasado se reafirmaron, otros se transformaron en ridículos. Se trató, sin duda, de uno de los periodos de nuestra historia reciente que más claro señaló una transición nacional con características tan claras y definidas. Con hechos singulares, quizá irrepetibles, muchos de los cuales aparecen ocultos por un olvido cómplice o abatidos por la mala memoria colectiva. Para traer algo de luz a los recuerdos tan imprescindibles de ese pasado que nos forjó. Los episodios ocurridos a partir de septiembre hasta el 17 de octubre de 1945 fueron explosivos y trascendentes. La marcha de la Constitución y la Libertad, realizada por la oposición, se sucedieron conciliábulos militares que concluyeron con el arresto del coronel Perón en la isla Martín García el 13 de octubre. Allí comenzaron las movilizaciones populares. El 16, Perón fue trasladado al Hospital Militar de Buenos Aires. Los episodios del 17 son recordados por dos de sus principales protagonistas. Nosotros desde ahí, todos reunidos, organizamos, hicimos toda la organización ahí adentro, ¿verdad?, para lanzarnos desde afuera hacia adentro. Bueno, salimos, a la entrada por el puente Poledón, por Barraca, la otra entrada ya por el puente Uriburu, la otra entrada por Santa Fe, por toda esa. Cada uno tenía un horario y tenía los grupos y los equipos para la movilización, y prohibido terminantemente permitir que nadie se ganara en ninguno de los grupos que avanzaban a tirar volante o a gritar otra cosa que no fuera el himno nacional argentino. Por lo demás, nosotros íbamos, ¿cierto?, trabajando y así. Así que a nosotros no se ganaron a tirar volante. Bueno, cuando llegamos a Constitución, llegamos al puente Barraca, nos levantaron el puente, no sé cuál fue la situación, que la gente se tiraba al agua con un pedazo de tabla, braceaba, la gente agarraba un tronco, un bote viejo, tres, cuatro, se prendía y la pasaba. No sé cuál habrá sido, por qué milagro, el puente se baja. Y pasaban por el puente, había más de 50.000 hombres de ahí, pasaban al otro lado un cordón policial tremendo. Ese cordón, cuando vamos avanzando, sentimos una descarga, ¡rum!, pero muy fuerte. Entonces nos miramos todos a la cara, así que íbamos agarrados de los brazos, nos miramos así, no cayó ninguno, tiraron al aire, entonces, ¡brum!,
avanza. Entonces lo sentí, a un montón de oficiales que había, se larguen, ¿quién va a atajar esto? Entonces ahí agarramos por Montes de Oca derechamente, pero vamos, fuimos a Plaza Constitución y los otros de inmediato venían por allá por Leandro Alén y todos tenían su desembocadura a tal hora en la Plaza Mayo. Cuando nos enteramos que Perón estaba preso, salimos como locos a la calle, hicimos una columna, que ahí le di una fotografía, salimos por la estación de Lomas, salimos otra vez por la avenida, desde un auto, un exitista radical, que lo voy a decir el nombre porque toda la vida lo tengo presente, que fue el diputado Pérez Vélez, nos tiró tiros al frente, yo tenía la bala, se la di a Perón después, que por suerte no lastimó, pero me la tiró a mí, yo a una bandera, me tiró las piernas. Bueno, y el diario La Unión había sacado unos artículos bastante feos contra Evita y muchos de los compañeros querían ir a romper vidrieras y nosotros lo impedimos porque era una marcha en paz, no queríamos lío. Y así llegamos a Buenos Aires invitando a la gente que se adhiriera de por sí, natural, y todo lo hacían, cantando, veían, sentían, cantaban y se acercaban a las puertas, veían a la gente y nosotros los invitábamos. En Herley, se nos agrega somos un muchacho joven con un bombo. El primer bombo que salió a la luz en ese momento. Y lo invito a que venga con nosotros al acto y le pareció bien. Y entonces, sin decir nada en su casa, con su bombo se agrega a la marcha y toca el bombo. ¿Entiendes? Ese es el primer bombo de como le dice la nación de aquella época, que fue la columna más grande que la del sur. Y con el bombo al frente, ese bombo de un compañero cualquiera, no sabemos quién era, que se nos agregó. Más adelante también se nos agrega un carrito batero, que estaba muerta de sed. Y entonces improvisaban medias de seda y ponían las botellas con agua, nos daban, y le poníamos una atrás y una adelante. Las columnas llegaban desde diversos puntos de la capital y sus alrededores. Algunas desde Berisso, con obreros de la carne, otras desde Avellaneda y Lanús. Todos reclamaban la presencia de Perón en la Plaza de Mayo. Algunos manifestantes se acercaron hasta el hospital militar para pedir por la libertad del coronel. Allí Perón estaba reunido con amigos, gremialistas, políticos y oficiales. En la Casa Rosada, el presidente Farrell y el ministro Ábalos tampoco atinaban a nada. Mientras tanto, la muchedumbre en la plaza seguía creciendo en medio de un calor sofocante. Todos esperaban, bullangueros, pero pacíficos, que algo ocurriera. Se esperó mucho tiempo porque Perón no llegaba, porque sí que no había venido, etcétera, etcétera. Estaba un poco intranquila y ahí hubo alguna gente que quiso intranquilizar a la gente. Dice, si Perón no llega enseguida, vamos a meterlo dentro de la casa de gobierno y vamos a hacer aquello. Nosotros que andábamos recorriendo todo eso con los compañeros delegados, nadie se mueva, no hagan caso, o cuidado, que lo querían porque para mejor teníamos la casa de gobierno toda rodeada de policía y de gendarmería con policía a caballo. Parecía que algunos andaban buscando el lío para que no sea aquello. Entonces nosotros tuvimos ese trabajo en base. Cuidado, compañero, no, eso no se hace. Aquello no. Un momentito, ya viene Perón, que no viene Perón, si no viene, que van a venir, que lo tienen preso, que son mentiras. Sí, señor, ya va a venir. Bueno, que en ese momento también dudábamos que viniera, ¿no? Finalmente, el ministro de Guerra, general Ábalos, decidió salir a los balcones tratando de disuadir a la gente para que abandonara el lugar. Primero pidió al coronel Mercante que hablara, pero este, aliado de Perón, dilató el trámite y finalmente logró que la multitud ya enardecida no lo escuchara. Poco después aparece el periodista Eduardo Colom y anunció que traería a Perón a la casa de gobierno. Estupor en las autoridades. Explosión de júbilo en la gente. Aparece Perón, ¿cierto? O sea, nosotros estamos cantando abajo, está allí arriba, está Farrell, estaba el único que llegó de más o menos gente extraña fue Colón,
con el diario La Época, que la hacía así, la tiraba al suelo, porque él había hecho también un gran trabajo con el diario. Y estaba Farrell, estaba todo. Y Farrell dijo, habló unas palabras y dijo, bueno, ahora lo que le he prometido a los trabajadores lo voy a cumplir, voy a cambiar el gabinete. Porque nosotros le pusimos, le hablamos con Farrell y dijimos, usted cambia totalmente el gabinete. Porque ya el día 14 había aparecido en todos los diarios del país la fotografía infantil, como se llama, la galería infantil, que se decía antes cuando aparecían las fotos de los chicos. ¿De qué? Solano Lima, los Bullrich, los Gotos, los Fulanos, los Menganos. Toda la acción conservadora del país ya estaba para ser nombrada de nuevos ministros en el poder. Es decir, la revolución que se había derrotado había ganado terreno para volver a recuperar el poder. Entonces el 17 de octubre también se lo volvió a sacar de la mano al poder. Después, en un momento dado, se apagan las luces de la plaza, queda todo oscuro. Entonces la gente que había comprado los diarios, especialmente el diario La Época, Crítica, se habían comprado los diarios, hizo un rollo y perdieron y alumbraron con los diarios. Era un espectáculo extraordinario. Era antorcha sobre miles de brazos así alumbrando en el ceño oscuro esa luz de coso que daba. Y Perón dijo, este es un espectáculo grandioso, quédense un poquito más para poder contemplar ese espectáculo el 17 de octubre. Eso fue lo que hicimos los trabajadores de entonces. Ya esos obreros cruzando en bote el riachuelo. Esos muchachos que cansados de la caminata terminaron con las patas en las fuentes. Ya la unidad entre la movilización popular y una nueva forma de política que hacía irrupción en el escenario argentino habían delineado el curso de los acontecimientos. Solo faltaba que el nuevo líder hablara. Una serie de conciliábulos terminó a las 22:30. A las 23, Farrell y Perón aparecieron en los balcones. Y luego de 15 minutos de ovación, se pudo escuchar el discurso de Perón que así concluyó la jornada. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no traiciona. Los episodios de octubre aceleraron la convocatoria a elecciones para el 24 de febrero de 1946. Los partidos políticos, hasta entonces mayoritarios, se atrincheraron bajo la sigla Unión Democrática, mientras Perón intentaba armar su propio aparato electoral, el que finalmente fue canalizado a través de las estructuras del por entonces Partido Laborista. El doctor Emilio Ardoy, a la sazón presidente del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires, memora de esta manera los primeros pasos de la Unión Democrática. La Unión Democrática se forma a fin del año 45, me parece que fue a mediados de noviembre, y la integran
la Unión Cívica Radical, los socialistas, los demócratas progresistas y los comunistas. Esto último lo señalo porque va a tener mucha importancia en el resultado electoral, en razón de que provocó la reacción de los prelados de la Iglesia Católica, que manifestaron su oposición a que se votara por el comunismo de cualquier manera que fuera. Los conservadores no fuimos invitados a integrar esta Unión Democrática. Todavía estaba pendiente los resentimientos y resquemores que había dejado todo el periodo anterior, iniciado con la revolución del 6 de septiembre de 1930 y terminado con el golpe militar del 4 de junio del 43. Eso también ha de haber contribuido a que la elección se perdiera. Por más que los dirigentes, entre los cuales me contaba, hicimos los mayores esfuerzos y públicamente ordenamos a nuestros correligionarios, o les pedimos, me habían dicho, a nuestros correligionarios que votaran por la Unión Democrática, muchos de ellos se resistieron, ofendidos, porque no habíamos sido invitados a formar parte de esta alianza. Se forman así dos bloques en que se divide el país, enfrentados, que mutuamente no se toleraban, y era natural, porque la Unión Democrática respondía a las tradiciones democráticas haciendo honor a su nombre. En cambio, el peronismo representaba las tendencias totalitarias que estaban muriendo en Europa. La fórmula elegida por la Unión Democrática era Tamborín y Mosca. La campaña alcanzó su punto más álgido cuando el 8 de diciembre se realiza un multitudinario acto donde habla el candidato a presidente José Tamborini. Nuestra plataforma enuncia clara y vigorosamente la adhesión de nuestro país a la Organización de las Naciones Unidas y a sus ideales fundamentales, así como la ratificación legal de las convenciones internacionales, inspirándose en un acendrado sentimiento de fraternidad americana. Compatriotas, os concito a trabajar por la restauración institucional de la República al grito sagrado de ¡Viva la Patria! Una cosa quedaba en claro para todos los que participaban en la elección. Más allá de las presiones, más allá de las andanzas previas del embajador norteamericano Spruit Braden, más allá de los vaivenes del apoyo oficialista a la fórmula de Perón Quijano, se estaban preparando las primeras elecciones realmente libres y sin proscripciones de los últimos años. Era toda una época oscura que quedaba atrás, la década infame. En la campaña se registraron actos de violencia, aunque los recuerdos son distintos según el sector de donde provengan. Así la evoca hoy el doctor Emilio Ardoy. Fue dura, hubieron acusaciones, incidentes. El acto eleccionario fue formalmente correcto. Se pudo votar con libertad y el cuarto oscuro se respetó. Pero hubieron muchas presiones antes del comicio, y amenazas y además el poder del Estado al servicio del candidato oficial. No se puede negar el auspicio popular que tuvo, como lo demostró además el curso posterior de los acontecimientos. Pero es verdad que contó con esas ventajas. Además, allí también influyeron factores propios nuestros, muy particulares, el nacionalismo en sus versiones más absurdas y excesivas, brotó. Creo que la Unión Democrática se manejó con bastante poco tino. El apoyo desmedido del embajador norteamericano Braden fue perfectamente contraproducente e impulsó a muchos ciudadanos de buena fe a votar en contra de la Unión Democrática. En la campaña del Partido Laborista que impulsaba la fórmula Perón-Quijano, era evidente no solo la presencia masiva de la clase trabajadora, sino el gran protagonismo de la gente del interior. Hecho notable en el acto que, como respuesta al de sus rivales, se realizó el 14 de diciembre en la Plaza de la República, al pie del obelisco. Rodolfo Decker, joven organizador de la campaña,
recuerda así esos momentos. La organización de la campaña para la elección, que culminó el 24 de febrero de 1946, es un hecho extraordinario por sus resultados. Yo creo que es digno de que los politicólogos estudien ese hecho, porque creo que es único en el mundo. Porque prácticamente los partidos que le dan el triunfo al peronismo el 24 de febrero de 1946 comenzaron a organizarse recién después de transcurrido ese acto extraordinario que fue el 17 de octubre de 1945. Precisamente, yo fui no solamente testigo, sino parte de esto, ya que en un momento determinado, el coronel Perón y el teniente coronel Mercante me encomendaron la organización de la personería jurídica del Partido Laborista en toda la República, que como ustedes saben, fue uno de los basamentos políticos que condujo a ese triunfo, conjuntamente con la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora y con el Partido Independiente. Es decir, nosotros comenzamos a organizar la personería jurídica recién en los primeros días de noviembre, para dar una batalla política el 24 de febrero contra prácticamente todos los partidos políticos que en ese momento habían existido y que se habían conformado en la Unión Democrática. Pero lo grande fue que no solamente se dio esa batalla política en menos de 3 meses, sino que Perón, por primera vez en la historia de nuestro país, quiso rodear de garantías extraordinarias a ese comicio para terminar de una vez por todas con ese vicio, esa lacra, que fue siempre el fraude electoral, y quiso garantizar la pureza del mismo haciendo custodiar las urnas por los soldados de la patria, de forma tal que el elector podía concurrir con absoluta seguridad y tranquilidad al comicio, que podía emitir su voto, que nadie le iba a insinuar por quién tenía que votar. La campaña del peronismo estaba asignada por elementos que pasarían a ser símbolos del movimiento. En principio, el eslogan más difundido fue Braden o Perón, haciendo alusión a la fidelidad a los intereses norteamericanos que profesaban algunos partidos. La impopularidad de Braden, un embajador amigo de entrometerse en asuntos internos latinoamericanos, hizo que debiera renunciar y abandonar el país. Otro símbolo surgió después de una frase de Perón que decía: tendremos el corazón bien puesto debajo de una camisa, que es mejor que tenerlo mal debajo de una chaqueta. Así surgió la palabra descamisados, como calificativo para las multitudes que convocaba cada acto peronista. Otra de las frases de Perón de aquellos días fue su famosa: los obreros deben ser artífices de su propio destino. Y una estrategia más, inédita, todo un símbolo, un viaje del candidato presidencial al interior del país. La gira, en un tren especial, ornamentado con retratos y pintado de celeste y blanco, abarcó Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe. Es de hacer notar, porque Perón lo resaltaba en todos sus discursos proselitistas, que Quijano era un hombre proveniente de la Unión Cívica Radical, Junta Renovadora, y que se proclamaba al laborismo como la continuación histórica de Irigoyen. Rodolfo Dekker, por su parte, da una visión de la campaña peronista. Hay un hecho que caracterizó siempre la campaña nuestra: la humildad y la carestía de medios. Nosotros apenas podíamos sacar unos volantes en un solo color, mientras que la Unión Democrática sacaba en 4 colores tremendos murales que quedamos nosotros admirados. No contábamos con medio. La campaña la teníamos que hacer con carbón y tiza. Es decir, las paredes nos sirvieron para hacer la propaganda, porque carecíamos absolutamente de medios. Y les advierto que la campaña se llevó con mucha altura,
porque nosotros no impedimos en ningún momento que quienes representaban a la oposición nuestra, que eran los políticos y partidos de la Unión Democrática, para que pudieran hacer uso y ejercicio con toda libertad de su campaña política. Y nosotros hicimos lo mismo. Levantamos muchas veces, en lugar de tener poderosos palcos, teníamos una silla o un cajón de verdura o de fruta que nos servía a nosotros para poder elevarnos sobre ellos y dirigir las palabras a nuestros compañeros. De manera que fue un ejemplo de humildad. Humildad que fue y llegó hasta el mismo acto de la elección interna de nuestros candidatos. Porque nuestros candidatos eran todos de extracción muy humilde, pero procedían con una altura digna de tenerlas presente en todo momento de la historia política de nuestro país. Porque muchas veces se elegían candidatos que ellos mismos venían a presentar sus renuncias porque consideraban que no tenían las condiciones suficientes para ocupar esos cargos. De manera que esos ejemplos serían interesantes tenerlos siempre presente, porque había una generosidad en los candidatos que no era más que la representación de esa generosidad que cundía en esos momentos en el pueblo argentino. En su último discurso antes de la votación, Perón dio instrucciones a sus seguidores: no concurra a ninguna fiesta que den los patrones el día 23. Quédese en casa y el 24, bien temprano, tome las medidas para llegar a la mesa donde ha de votar. Evite todo incidente para impedir que lo detengan. Si el patrón de la estancia cierra la tranquera con candado, rompa el candado o la tranquera, o rompa el alambrado y pase a cumplir con la patria. Si no hay automóviles ni camiones, concurra a votar a pie, a caballo o en cualquier forma. Hoy también hay que recordar algunos datos para entender aquella realidad. Votaban solamente los hombres, las mujeres no habían adquirido aún ese derecho y el padrón estaba integrado por 3,5 millones de ciudadanos. Las provincias que estaban en condiciones de elegir gobernador eran solo 14. Los diputados nacionales a elegir, 158. El total de mesas distribuidas entre capital y las 14 provincias era de 1,500. Las sedes de los partidos donde los votantes concurrían para asegurarse una boleta y también el Palacio de Tribunales, donde se hacían los trámites de último momento para habilitar el voto de quienes no figuraban en padrones, eran otros centros de atención. Un documento oficialista de la época, sonorizado recién en 1950, evoca así aquel histórico 24 de febrero. 3,000,000 de votantes viven una hora extraordinaria de entusiasmo cívico y vuelven a creer de nuevo en la pureza del sufragio. Se suman largas colas de ciudadanos que llegan satisfechos a cumplir su deber y gozar su derecho. La espera no tiene el mal humor de las otras colas que la ciudad se ha acostumbrado a ver. El camino del comicio está libre y el pueblo concurre a él con entusiasmo y con fe. Llega al comicio el candidato a senador por el laborismo, Almirante Tesser. Consulta su inscripción en el padrón, Juan Atilio Bramuglia. El presidente del laborismo, señor Gay, forma en la fila. Su obligación cívica en la plaza. Cumple con su derecho cívico el doctor Ignacios. Trenes especiales transportan desde Mar del Plata a los veraneantes que quieren cumplir el deber de la hora. Traen el rostro quemado de sol y la libreta en alto. Están presentes en la cita cívica artistas y figuras del deporte: Pepe Arias, Raúl Riganti, el inolvidable campeón del volante, Augusto Codecá, que no solo vota, sino que preside un comicio, Luis Ángel Firpo, el de los puños gloriosos, y Ángel Magaña, el aplaudido galán. Todos traen su voto a la urna. Y se ha cumplido ya la jornada histórica.
a las 18, después que han votado en el país 3 millones de ciudadanos, las actas son firmadas en cada mesa y las urnas controladas y lacradas. Y ya las cajas que contienen la voluntad del pueblo, expresada en un acto vibrante y magnífico, parten para dar su veredicto y sonar las palabras de la tan bien cumplida promesa del general von der Becke. El 24 de febrero será una verdad. El camino a las urnas está abierto. El pueblo votará libremente, ampliamente, soberanamente. Por eso, el día del comicio desde el 24 de febrero de 1946 se transformó para nuestro pueblo en una verdadera fiesta. Fiesta que culminó después del acto comicial cuando en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara de Diputados, vimos que llegaban los soldaditos custodiando las urnas, que llegaban muchas de ellas a pie desde los vecinos comicios para garantizar así hasta el momento del escrutinio la pureza del acto electoral. Además, Perón significaba un poco una renovación de los cuadros, el advenimiento de una nueva generación política al país, otro lenguaje. Tamborini era un hombre culto, inteligente, pero muy representativo del pasado, muy característico de tiempos que ya no debían repetirse. Usaba el mismo lenguaje que se había usado 30 o 40 años atrás. Todo esto fue intuitivamente percibido por Perón, cuyo talento político y cuya capacidad de caudillo electoral no puede ser subestimada. El recuento de votos fue lento, pero todos los testigos coinciden en afirmar que no hubo ninguna irregularidad, ni vencedores ni vencidos. El martes 8 de abril se abrió recién el último sobre, y así se pudo conocer el resultado definitivo del escrutinio, aunque desde los primeros momentos se sabía que Perón había ganado y sus seguidores habían estallado en manifestaciones en todo el país. Las cifras finales fueron 1.478.500 votos, el 55% del electorado a favor de la fórmula Perón-Quijano, 1.212.300 votos, el 45% del electorado para la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática. Además, Perón alcanzó una mayoría de 2/3 en diputados, la casi totalidad del Senado y la gobernación de 13 de las 14 provincias. Pero más allá de estos datos, el 4 de abril, una gigantesca manifestación festejó largamente el triunfo. Ya de noche, en ese acto, habló el candidato electo. El escenario elegido fue nuevamente la Plaza de la República. Fue la más grande multitud reunida hasta entonces en acto alguno en toda la historia del país. Esta es la voz y la imagen de Perón rescatada por un noticiero de la época. ¡Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero! ¡Falsos hostales! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad! Finalmente, el 4 de junio de 1946, asumió la presidencia el coronel Juan Domingo Perón. Dice Félix Luna en su libro El 45, recordando aquel día. Era difícil no sentirse contagiado por esa atmósfera de verbena que envolvía el país entero. Habían pasado 3 años justos desde el golpe militar que derrocara al viejo régimen conservador. En esos 36 meses, habían ocurrido procesos políticos y sociales tan profundos y vigorosos que aquel banal motín castrense había conseguido desembocar en este formidable movimiento de masas que marcaría con su presencia toda la década siguiente.
1940, una década en la que la mujer fue conquistando lugares que hoy parecen obvios, como escritorios en las oficinas y otras fuentes de trabajo que no fueran el de operaria de fábrica o empleada doméstica, acceso a carreras universitarias y finalmente el derecho al voto. Pero no por ello olvidó la moda, que al menos para cierto sector social seguía importando, y mucho. Los desfiles, los figurines, las revistas más importantes y las vidrieras de las tiendas exclusivas se hacían eco de modelos, sombreros, carteras, zapatos y joyas que marcaron una época bien definida en nuestro país y que contrastaba, paradojalmente, con la decadente creatividad europea en la materia, distraída, aterrada por el horror de la guerra. A falta de modelos franceses, se recurría a una mezcla de moda americana con detalles de inspiración local. Los nombres de las grandes casas porteñas cimentaron su futuro. Paco Yamandreu, modisto de las principales estrellas de cine de aquella época, hoy recuerda así la moda de entonces. Sus palabras se entrelazan con las de los noticieros de época. Tienes que tener en cuenta que en la década del 40, durante la guerra, no había información de Francia, ahora sí que la moda no era francesa específicamente, porque todos los grandes nombres de la moda francesa habían ya desaparecido. París estaba en ruinas prácticamente, ocupado por los alemanes. Vale decir que la gente se vestía al estilo de las grandes divas del cine americano, quienes imponían la moda en las divas del cine americano. Por eso mi línea ha sido siempre un poco la de línea de la ropa que usaban las grandes divas de entonces, que se llamaban Joan Crawford, Rita Hayworth, Rosalind Russell, Greta Garbo, Marlene Dietrich, Olivia Havilland, Joan Fontaine, Bette Davis. Yo seguí esa línea, ¿no es cierto? Y vino perfecto porque el cine argentino estaba en su época de oro. De manera que fue un poco eso. Aparte, en ese momento, yo quiero aclararte, mi carrera comienza seriamente recién en los años 44-45. Cuando yo empiezo ya, porque las primeras cosas que hice fue dibujar nada más. En esa época los estudios tenían muy, muy bien organizado todo. Era la época de oro del cine argentino. Quiere decir que había modistas muy buenas, talleres enormes, bordadoras, todo, era Hollywood, ¿no? Entonces, Buenos Aires era un poco el centro de la moda sudamericana, ¿comprendés? Porque toda la gente, por ejemplo, paraguayas, chilenas, americanas, uruguayas, brasileñas, se vestían en Buenos Aires. Era el momento de las grandes casas de moda de Buenos Aires, ¿no? Como llamaban Astesiano, Garro, Madame Riet, Madame Auguste, Pierlet, Saint Félix. Era un centro de moda Buenos Aires. Lamentablemente, hay muchas cosas que perdió Argentina, perdió eso. La moda argentina era tomada muy en serio en el mundo. Pero sé que la mujer argentina tenía y tiene fama todavía de aquellos tiempos, le quedó, que de ser una de las mujeres más elegantes del mundo. Después, claro, cambió todo, porque lógicamente la moda se hizo más para la juventud. El cambio de música también influyó muchísimo en todo eso. Y bueno, claro, todo se cambió. Las tendencias eran, la mujer argentina era muy elegante. Aparte, no te olvides que en la década del 40, del 45 para arriba, digamos, el día era muy diferente. La mujer se vestía para la mañana, se vestía para el almuerzo, se vestía para el té, se vestía para el cóctel, se vestía para la noche. Si cambiaba 20 veces de vestido por día, o 5 veces por lo menos, ¿no es cierto? Y el hombre también, el hombre argentino tenía fama de muy elegante. Se inicia la nueva estación, y con esta el auge de las exhibiciones de los últimos modelos que ha de lucir la elegante mujer argentina. Vestido estampado de flores grandes, impuesto por la moda 1943. El traje de brim blanco, de eterna actualidad, en sus nuevas líneas. Una tendencia predominante para la nueva estación son los trajes dos piezas en brim estampado, tan sencillos como elegantes. Sí, por ejemplo, una mujer elegante argentina tiene siempre un taller negro, un collar de perlas, un pequeño sombrero, un traje de cóctel importante. Y sport también. Por ejemplo, el pantalón empieza a usarse en mediados de la década del 40. ¿Entendés? Y las estrellas de cine ya lo usaban un poco, ¿no? Julio Moreno, por ejemplo, en Cristina, que yo vestí en el 46, usa pantalones. Y Blackie, que también filmaba con ella en esa película, ya usaba pantalones.
Amelia Benson lo usó también temprano, pero no era el pantalón específicamente la prenda como es ahora, ¿viste? Una mujer de pantalones llamaba la atención mucho en la calle, no en verano. El pantalón además viene mucho tiempo atrás, el pantalón en realidad es de la década del 20 en la moda francesa, en Deauville, en esa época ya no existía, ¿no? Pero en fin, te digo, en Deauville y en Biarritz eran los grandes pijamas palazos que después hace una cosa de 15 años estuvieron de moda y ahora vuelven otra vez. Esa era la característica. Además, una mujer no sabía sin sombrero y sin guantes nunca, ¿entendés? Las cloches, con los grandes abrigos, con cinturón, era un poco la moda de ahora. Es decir, el estilo Garbo reinaba en la moda, reinaba el estilo John Crawford, el estilo Rosalind Russell, pequeños sombreros, grandes sombreros para las reuniones del hipódromo. Era una época que a mí me parece muy cercana, por otra parte, te digo, ¿no? Pero me parece muy cercana porque, aunque la moda es muy mutable, uno se da cuenta, por ejemplo, mi trabajo ahora, en realidad, en este momento, es un poco copiarme a mí mismo. Yo estoy haciendo mis colecciones y todo lo que hice cuando era un chico, ¿te das cuenta? Porque todo, por ejemplo, fíjate vos, las sombreras, que ahora son la última moda, fueron moda desde el año 45 en adelante. Terminaron en el 48. En el 48 nace el nuevo New Look de Dior, que revoluciona todo. Las pollas muy largas, las mangas sin hombrera, enterizas con aquel famoso triángulo que siempre se rompía. No, y eso es lo que viene ahora también otra vez. Vuelve el abanico, símbolo de la encantadora puerilidad femenina. El abanico fue un arma irreemplazable en los elegantes y cautos saraos del siglo pasado. Tres bellezas actuales, Anita Jordán, Regina Laval y Toti Muñoz, nos revelan las secretas leyes de la esgrima del abanico y la traducción universal de su lenguaje. Este apoyarse caprichoso del abanico en los labios equivale a necesito hablarte. En el cierre violento del abanico se concreta una respuesta terminante. No quiero saber nada más. Y este movimiento contiene un mensaje desalentador. Ya no me interesa. Vuelve el abanico y su retorno inminente justifica este breve curso sobre el arte de abanicarse que dictan las porteñas. Los figurines se mezclaban con las notas sociales que describían con lujo de detalle los modelitos lucidos por las elegantes damas de la sociedad en el té o en el bridge más comentado de la semana. Todo un estilo que, como la misma moda, con algunos retoques y adaptaciones siguen teniendo vigencia aún hoy. Cosas que, en definitiva, señalan otro cambio que, si bien ya se había esbozado, recién en esta época se concretó en forma definitiva. El paso de la gran aldea a la metrópoli. Experimentado por la ciudad de Buenos Aires, la cabeza de Goliat. No ajeno a estas transformaciones, el fútbol creció, se agigantó en su repercusión social. Muchos estadios nuevos comenzaron a construirse en este periodo, como los de San Lorenzo, Huracán y Vélez Arfiel. Pero River Boca, o Boca River, siguen marcando su pauta de clásicos de todos los tiempos. En River, el apodo La Máquina hace famoso a su equipo, aunque Boca, más de una vez, le perdió el respeto. Un noticiero de época nos da cuenta de la goleada con que River sometió a Boca en los comienzos de la década, cuando Adolfo Pedernera ya era figura. Y él también desgrana sus recuerdos. Ante un concurso superior a 75.000 personas, se inician las acciones del clásico partido. La lógica expectativa se ve en parte defraudada ante la evidente superioridad del equipo puntero del campeonato. El excelente comportamiento de los delanteros millonarios rinde el primer fruto a los 11 minutos de juego. El primer gol. Cierta desorientación en las líneas de defensa de los boquenses facilita el desempeño de los locales que a los 38 minutos marcan el segundo tanto. Salvo esporádicas reacciones del equipo de la Boca, los riverplatenses continúan ejerciendo un visible predominio que les permite marcar el tercer gol un minuto antes de finalizar la primera etapa.
En el segundo tiempo no varían las características del encuentro. River Plate sigue practicando un juego mucho más vistoso y productivo. Y nuevo gol de los presuntos campeones convertido por el puntero de Ambrosi. No obstante tener la victoria asegurada, River Plate marca un quinto tanto a los 29 minutos de juego de esta segunda etapa. Un nuevo gol de Moreno es anulado por el juez. River Plate de tal manera mantiene su primera colocación en la tabla de posiciones, venciendo a su tradicional rival por 5 contra 1. El partido en sí tengo un fugaz recuerdo. Sí me acuerdo porque fue una década muy importante, no solamente en fútbol, sino en la vida de todos aquellos que vivimos la juventud. Y la satisfacción, porque el River y Boca siempre fueron un plato muy especial en fútbol. Existió siempre una rivalidad, nacieron ambos clubes, nacieron en el Riachuelo, en las Carboneras Wilson. Y entonces imagínense que perdura todavía esa gran rivalidad. Y para nosotros fue un mérito grande obtener una victoria así ante tamaño enemigo, tamaño contrincante, ¿no? Pedernera, que fue vendido en 1947 a Atlanta en 140 mil pesos, recuerda así a la máquina que era el River de aquellos tiempos. La máquina está mal entendida. Piensa la gente que eran, que fuimos los delanteros, Muñoz, Moreno, Labruna, Lustó. No, la máquina fue el equipo, porque nosotros nos respaldaban los defensores que formaban parte, porque el fútbol, sigo entendiendo, que es un juego de conjunto. Y pienso siempre y digo, porque escuché a músicos muy importantes de aquella época también, llámese Ungrela, gracias a Dios, todavía que vive, llámese un Aníbal Troilo, un Juan D'Arienzo, en fin, oportunidades que tuve por intermedio del fútbol de convivir con gente muy importante como en ¿qué le puedo nombrar? Homero Manzi, Cededoño Flores, Dicepolín, en el cine y el teatro, Alipi, Petrone, en fin, gente que el Gordo Pichuco en la música. Y tuvimos la suerte de entrar en esa melange del año 40 que nos reuníamos todos, y donde alternábamos juntos y donde se nos distinguía, se nos trataba de una manera muy especial y se nos consideraba. Y entonces se vivió una época de mucho cariño, de mucho afecto, y que mereció un respeto muy especial también, hasta para recordarlo merece ese respeto. Y mientras observamos cómo también en 1947 Boca le ganó 2-1 a su eterno rival, Adolfo Pedernera memora a sus compañeros de aquella década, compañeros de fama, gloria y despreocupación. Fuimos muy buenos compañeros, y compañeros de distintas características, así como en el juego, en sus caracteres, y hubo un personaje que se caracterizó y se notó kilométricamente quién era por su gran personalidad, una personalidad extrovertida por completo. Se llamó en vida, y para quien para mí fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, José Manuel Moreno. Aparte de la gran amistad que me unió con él, fuimos compañeros, fuimos muy amigos. Y lo llegué a admirar por sus grandes condiciones. Había, Moreno, digo siempre, que nació con todas las facilidades para ser ganador. En los romances con chicas estaba en primera línea. Elegantón, pintón, como se le llama, o como le decíamos nosotros, simpatiquísimo, hablaba con todo el mundo. Como bailarín de lo mejor, había nacido con todas las cartas necesarias para salir triunfador, no le faltaba ninguna.
que encima con esa manera de ser, de extrovertido al máximo, caía bien en todos los lugares, era chispeante, siempre estaba de buen carácter. En una oportunidad, ¿se puede abusar? Porque ustedes dicen siempre que es bastante tirano él. Y porque el minuto acá yo sé que es caro. En el año 1939 hubo una huelga y estaba un señor que en vida se llamó don Antonio Beliberti, y era el presidente del club, y lo multaron a Moreno. Y 10 compañeros, entre los que estaba yo, y personas mayores, porque yo todavía era muy muchacho, y Moreno fue 2 años mayor que yo. Y resulta de que lo multaron a Moreno por una cuestión de indisciplinaria. Fue un problema de disciplina. Y entonces hicimos la huelga por él. Y nos paramos 10 jugadores que dejamos de jugar. Y a los 15, 20 días nos habíamos reunido entre los 10 muchachos que habíamos hecho la huelga, y él vino lo más campante con un traje nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y lo empezaron a mirar y los mayores, los Peucheres, los Barnabé Ferreira, lo increparon un poquito. ¿Qué te pasa que venís tan contento? Y nada, fui. Le pedí unos pesitos a Liberti, pero nosotros hicimos la huelga por vos, le dijeron. ¿Y vos le vas a pedir plata al presidente? Dice, esto tal como la huelga no va a durar toda la vida. Así que imagínese qué cabecita fresca era.